un agudo periodista, descubrió lo que podría ser un gran escándalo en las Cortes. Fernando Cerolini, que es un especialista en música de rock latina, descubrió que el tema Sin tu amor de Cristian Castro es literalmente una copia de un viejo tema de rock argentino de los años 70. Las pruebas están a la vista para que cada uno saque sus propias conclusiones. Todo comenzó cuando Cerolini sintonizó en la radio el tema Sin tu amor. A mí me hace acordar algo. Y me puse a buscar en mi discoteca de rock a qué me hacía acordar. Cerolini nos aseguró que Sin tu amor es un calco de la canción Imágenes Paganas, perteneciente a un grupo de rock argentino llamado Virus. Virus es un grupo emblemático de los 80. Son un grupo surgidos a fines de los 70, a comienzos de los 80 en La Plata, que fueron muy conocidos en Argentina, con una música inicialmente aparecía como un poco frívola. Según el especialista, hay parámetros especificados en las leyes que indican cuándo una canción es inspirada en otra y es considerada como plagio. Generalmente, cuando se habla de plagio, de los tres elementos que compone una canción, que está el ritmo, la melodía y lo que era antes la armonización, que hoy se llama el arreglo, generalmente se hablan las melodías, de que hay los mismos elementos y los mismos juegos. Inclusive asegura que el arreglista obligó a Cristian a cantar de manera diferente a su coloratura de voz. Me di cuenta que era Cristian, que cantaba distinto el tema. Cristian Castro habitualmente canta como es en este tema el estribillo, que es bueno, Sin tu amor, eso que canta el agudo, que es la forma. Pero acá lo hacen cantar con un dejo, hay un clima de melancolía en el tema. Bueno, que no está mal el tema, no es feo el tema. Me llamó la atención porque me gustaba. Como buen incansable e insatisfecho investigador, Fernando Cerolini analiza la historia de los autores a los que Cristian les encargó el tema musical. Y en verdad no es de Cristian Castro, el tema es de Coti Sorokin, que es un autor que ha compuesto canciones, canta temas con Paulina Rubio, ha cantado Color Esperanza de Diego Torres, con Vanegas tiene otro tema. Y el arreglador de este disco de Cristian es Cachorro López, y que en ese momento estaba en una banda que era competidora de los Virus. Finalmente, Cerolini asegura que no es él quien demandará a Cristian, ya que los damnificados son los integrantes del grupo Virus, que se están enterando del plagio a través de esta exclusiva de Cotorreando. Para que hubiera un problema real, tiene que haber una cantidad de compases o de cosas que no se cumplen. Alguien o se le quedó pegado el tema en algunas cosas de los arreglos, o buscaron desprofeso o algo así, pero para mí tiene bastante similitud. Lo que no sé.